Saludos, mi supermarket. Este es William Pérez de Quién Dijo Supermarket. Hoy estamos en la ciudad, hermosa ciudad de High Point, y vamos a estar visitando Pequeño México. Pequeño México es un supermercado, no es enorme de grande, es 100% mexicano y también centroamericano. Así que todo lo que usted necesite para su cocina lo puede conseguir aquí en Pequeño México. Además, las mejores quesadillas mexicanas que yo me he comido, me las he comido aquí en Pequeño México. Y quiero hacer también una breve mención y agradecimiento a una niña muy hermosa que se llama Adriana, debe tener 10 u 11 años, que es la que me prepara los memes. Me ha hecho varios memes, unos salen por aquí, otros salen por acá, no sé ahora mismo, pero Adriana, muchas gracias. Gracias, y los que quieras enviarme, pues me los envía. Así que muchas gracias, y sin más preámbulos, vamos a darle. La dueña de este supermercado es tremendo ser humano, se llama Verónica Paniagua, y vamos a ver, vamos allá a entrar a ver qué tiene que ofrecernos Pequeño México. Vamos a darle. Como pueden ver, ya estamos por aquí. Ah, mira quién está por aquí, la señora Verónica Paniagua. ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, ya acabo de mirar. Verónica, ¿cuándo fue que se fundó este supermercado? El supermercado se fundó en el 1995, ya tenemos años. Wow. A nuestra queridísima gente de servicio. Aquí tenemos productos centroamericanos, de Colombia, Puerto Rico, México. Yo mencioné que era una tienda 100% mexicana, pero ustedes tienen otros productos para otras. Personas que estamos aquí sirviendo, sí, es más 100% mexicana. Ahorita les voy a hacer un recorrido para que vea todos los artículos que tenemos de México. Ajá. Hoy hasta suelas y todo eso, bien típico mexicano. Ok. ¿Y qué tiene? Como pueden ver, aquí ya estamos entrando al área del produce. El área del produce la tienen hermosísima. Como dijo doña Verónica, no es solamente productos mexicanos, es centroamericano, caribeño, y como pueden ver, la variedad de esta tienda, que al no ser una tienda enorme, pero tiene una gran variedad de artículos, de productos. Como pueden ver, tenemos limones, tenemos ajitomate, por acá tenemos los mangos, tenemos por aquí calabacita, coco, ajo, como pueden ver, también tipos de dulce mexicano y los granos. Bueno, y aquí que están todas las chicas esperando, vamos a tomarle aquí un videíto. Para que están todas vestidas autóctonas mexicanas. Así para es. Que combine con la tienda. Sí. Muy bonita, muy bonita. Sí.
Doña Verónica, ¿para qué se utiliza esto? ¿Esos son para hacer chicharrones frituras? Ah, no. Estos son para hacer chicharrones frituras con salsa Valentina. Ajá. Los toman como snack. Tenemos para todo tipo. Hay de redonditos, hay de gusano. Pero es como una pasta. Es una pasta, pero que se infla de harina y sale el chicharrón. Aquí tenemos todo tipo de chile seco. Okay. Para que hagan sus moles, preparen sus cosas. Tenemos todo tipo de chile seco, de todo tipo de secos. Y ahorita tenemos mole verde, mole rojo, para hacer sus moles, todo tenemos también. El mole se hace más bien pollo, ¿verdad? Sí, con pollo se hace el mole con el pollo. Y aquí tenemos para prepararlo desde recién, desde abajo. Y tenemos ya también pollo que viene en pasta, que ya también preparan, de Oaxaca. El poblano. Muy bien. ¿Y qué usted le dice a la gente? Yo le he dicho a todo el mundo que las mejores quesadillas me las he comido yo aquí. Sí. Y de hecho ahorita creo que me voy a comer unas para probarlas. Aquí les quiero ¿Tienen algún secreto? Sí, las quesadillas vienen auténticas. Mi suegra las fundó. Ella fue la que hizo las quesadillas desde. Ella las preparó y todo, nos dijo cómo hacer la medida y todo eso. Es una de las expertas que nos dejó un buen sazón. Ajá. De mi suegra, y están muy ricas las quesadillas, son auténticas en sí, en todo el área de aquí, vienen de Greensboro, de Winston-Salem o de Iceboro a comer nuestras ricas quesadillas. Okay. Y además que las tenemos de chicharrón aprensado, de chicharrón en salsa verde, de huitlacoche y de flor de calabaza. Okay. Y todo lo típico de lo demás, carne asada, pollo, pastor, chorizo, barbacoa, pero esas son nuestras auténticas quesadillas. Es lo que más nos conoce la gente por el sazón de la quesadilla. No la pueden encontrar en ninguna parte. Exacto. Así que ahorita los voy a invitar. Okay. Para que vean cómo se fabrica desde el principio la quesadilla, para que le hagan. Perfecto. Una quesadilla muy rica y sabrosa. Voy a dar una vueltita por el supermercado, le voy a enseñar a todo el mundo qué tenemos aquí. Uh-huh. Y luego pasamos a la cocina. Sí, perfecto. Me da mucho gusto que estar promocionando, que usted me está ayudando a promocionar la tienda. No, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes, para eso estamos. Gracias. Bueno, y comenzamos por aquí, por el área de las carnes, pero no se equivoquen, estamos en la carnicería. Entonces, que sacan algunos artículos para acá, para conveniencia del consumidor. Miren qué hermosa tienen esta tienda. ¡Wow! Todo tipo de jugos. También, como les mencioné antes, en la tapatía. También aquí consiguen sus piñatas para sus cumpleaños. Mire la variedad de jugos y gaseosas. El jarrito no puede faltar. Y si nos vamos a este lado por acá, tenemos la sábila, tenemos el foco, en fin, esta tienda está hermosísima. Para los caribeños, si quieren Marta, aquí también la pueden conseguir. Mire qué bonito tienen y qué surtido tienen estos pasillos. Aceite. Frijoles. Salsa de todo tipo. Pero también cuentan con artículos americanos, como lo que es el high top en este caso, que lo distribuye nada más y nada menos que una de las mejores distribuidoras de Carolina del Norte, MDI. Lo que es ver el value, el high top, también lo distribuye en vivo. Para los caribeños, una gran variedad de ollas. Y como le mencioné en uno de los primeros videos, el que se quiera comer un patacón, o un tostón, o un plátano majado, aplastado, échale un poquito de adobo
y va a notar la diferencia. Así que vemos aquí todo lo que tienen, y no solamente Goya, sino que nuestros ya famosísimos frijoles y chiles La Costeña. Y no se nos puede quedar el San Marcos, La Morena, el Molo de Doña María, y usted pida que aquí hay. El área de detergente es muy raro en esta época de la pandemia ver lo lleno que se encuentran de detergente. Wow, hemos ido a otros supermercados y pues lamentablemente no están tan llenos. Eso sí que son más grandes, pero aquí Doña Verónica tiene una gran variedad de papel, de detergentes. Y no es que esté uno nada más, no, para allá detrás hay más. Wow, muy bonita. Mi supermarket, si de dulce se trata, aquí sí que van a encontrar una gran variedad de dulces mexicanos que ni botándolo se acaban. Tienen arriba los cochinitos que tienen gelatinita, el favorito de los niños, el pelón pelo rico, siempre me da trabajo mencionar ese nombre. Y algo curioso, mire, estos son unas cucharitas con pulpa de tamarindo y pican, y esto pues uno se lo echa a la boca y sigue chupando la cuchara hasta que se le acabe. Si quiere otra, agarra otra y sigue chupando. Si quieren galletas, escoja, que aquí hay. Productos North, quieren sopa, aquí están las sopas. Ahora mismo estamos escasos en Maruchan, y ellos aquí tienen una poquita de Maruchan, así que si se desean tomarse una sopita de Maruchan, pues aquí lo van a conseguir. Tortimasa, harina pan, para nuestros amigos venezolanos, siempre lo menciono, porque sé que lo comen casi a diario. Más seca, más sabrosa. Por aquí hay más galletas. Por aquí también tenemos más harina, más seca. Tenemos también los atoles. La leche, el café, como se fijan, también tenemos azúcar Domino, distribuida nada más y nada menos que por NDI. Tenemos el Nescafé instantáneo, muy bueno. Tenemos el chocolate Abuelita.
por aquí. Pueden ver la gran variedad de gelatinas, digari, sal, de todo aquí. Como pueden ver también un sinnúmero de quesos mexicanos, queso salvadoreño, tenemos de todo en esta tienda. Es preciso ver cómo tienen de bonita la tienda, surtida. Leche, yogur. Gente, esta es una tienda 100% mexicana, hermosa. Tiene sus piñatitas allá arriba. Aquí están todas las sabritas, y si el que no sabe lo que es sabrita, nosotros en Puerto Rico le decimos papitas o doritos. Estas son las sabritas también. Esta tienda también cuenta con envíos de dinero. Entiendo que también cambios de cheque. Así que si necesita hacer algún envío a su país, puede pasar por aquí, por Pequeño México, y ellos pues le darán ese servicio. Pequeño México, en High Point, Carolina del Norte. Y si quieren vasijas, quieren velones, quieren prenderle una velita al ángel del dinero, pues aquí va a conseguir esa velita. No le digo que se va a hacer millonario porque estaría mintiendo, pero por lo menos lo puede tratar. Si desea una cervecita, también aquí la puede conseguir en Pequeño México de High Point. Gente, y tenemos también todo tipo de latería. Tenemos atún Dolores, tenemos la sardina, la sirena, tenemos salsa Goya, tenemos Libby, tenemos Berelvalu. La marca Berelvalu, les voy a contar algo. Esta marca de Berelvalu es la competencia de Great Value en Walmart. De hecho, esta marca es de mejor calidad que la Great Value de Walmart, y obviamente la distribuye la gran distribuidora MDI. ¿Quién dijo que no hay supermercados de primera aquí en Carolina del Norte? Yo digo que sí. Bueno, yo creo que es momento de pasar por la cocina. La cocina no, perdón, por... la carnicería. Pero antes que nada, vamos a pasar por acá y vamos a ver qué más tienen por acá nuestros amigos de Pequeño México, aquí en High Point. Tienen todo tipo de crucifijos. Bonito. Desean comprar esa pintura. Bien. Todo tipo de vasijas mexicanas, como pueden ver. Señores, una hermosura. Muy bonita la tienda. El producto se ve sabroso, fresco.
quiero mostrarle la alcancía del Chavo del Ocho. Si desean alguna, la pueden conseguir aquí en su tienda Pequeño México en High Point. Aquí por la carnicería, aquella que le mostré primero, no es, señores, es esto. Mire qué hermosura. De jamón hasta los cortes de carne, todo fresco. Todo fresco. Ya hay carne de oro aquí. Como veía anteriormente, esta es carne al pastor. Para hacer taquitos de carne al pastor. Chuleta. Patas de cerdo o de res. De cerdo. Si quiere carbón. También hay carbón. Así se ve la camiseta de su tienda Pequeño México, aquí en High Point, Carolina del Norte. Que me está curioso que este es el único de los pocos, bueno, yo no he visto ninguno, que tenga restaurante dentro de la tienda. Uh-huh. Hay unos que tienen pues su buffet y demás, pero este tiene restaurante. Sí, tiene restaurante. Aquí damos de todo, hay platillos. Okay. Y antojitos. Tenemos muchos platillos de carnes asadas, fajitas, de pollo. ¿Y de con la epidemia están controlando bastante la entrada? Sí, toda la gente entra cubierta y nosotros también estamos cubiertos. Okay. Por lo de la pandemia. Le doy gracias a Dios que todavía estamos parados aquí en el negocio. Sí. Pudiendo dar servicio a toda la gente. Okay. Eso es lo primero, y aquí vamos a estar el tiempo que Dios quiera y para servirles a toda nuestra gente. Muy bien. Y si quieren llamar para pedir comida, ¿también lo pueden hacer? Pueden hacer, tienen el número de la taquería, llaman por sus órdenes. Ahí tenemos ya en un carrito muchas órdenes que nada más vienen y las levantan. Okay. Y también tenemos los 6 pies de distancia de cada... Okay. De cada mesa. Las mesas que tenemos ya son la mitad de lo que teníamos antes, pero de todas maneras se nos llena también. Sí, para comer aquí. Ok. Pues vamos a pasar acá un momentito. Sí. para ver el restaurante. Mira la entrada majestuosa que tiene. Es como si estuvieras entrando a un restaurante en México. Yo he estado en México, pero me imagino... Es la mujer dormida. Que me imagino que es algo tan hermoso, algo parecido a eso, entrar a un restaurante mexicano. Tiene sus ojos, tiene sus pinturas, tiene sus postres. Aquí hacen un cheesecake. Riquísimo. De ese sí me voy a llevar. ¿Cuál es el número de teléfono, Verónica? El área es 336-886-7301 para
todas las órdenes se quieran pedir por teléfono, y además tenemos muchos antojitos muy sabrosos preparados por nuestras manos, todo desde cocemos frijoles. Ya nada más nos falta el molcajete para hacer la salsa de molcajete, pero sí sabe bien rica nuestra salsa. Tenemos quesadillas, tacos, pupusas para los salvadoreños. Ajá. También para los salvadoreños, el deleite de las pupusas los hacen las salvadoreñas aquí. Tenemos quesadillas, sopes, tortas, guaraches, platillos. Y para nuestra amiga Berta de NDI, que venga por sus pupusas, sí, a deleitarse esas riquísimas pupusas hechas, sí, por gente del Salvador que también está trabajando aquí con nosotros. Okay. Estamos aquí para todo lo que podamos ofrecer a toda nuestra clientela, a toda nuestra, a la comunidad hispana, desde Salvador, México, Nicaragua, Puerto Rico. Muy bien. Entonces aquí los esperamos con los brazos abiertos para atenderles como se merece. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Yo voy a pedir dos quesadillas. Si gusta, para que vea, lo voy a pasar la cocina para que vea cómo hacen el proceso de la quesadilla. Vale, aquí está. Ya nos invito para que viéramos la cocina. Wow. Aquí están haciendo sopes. Ahorita va a hacer ella una quesadilla. Ok. Desde al principio para que la grabe cómo la está. Estos son sopes. Saludos, chicas. Saludos. Ok, esta es una quesadilla. Ahí se prepara la quesadilla. Okay. Casi que se dejan. Estos son los sopes y gorditas. Ajá. Y la quesadilla se deja así hasta que se cuaje y ya se le da vuelta. Tenemos de pollo, de lengua, de barbacoa, de asada, de chicharrón, huitlacoche, chicharrón en verde. Tenemos todos los condimentos aquí para las quesadillas y tortas. Tenemos chile que no puede faltar, mire. Este es el sazón. Tenemos la flor de calabaza, mire. Bien fresquecita. La flor, el pollo a la parrilla. El huitlacoche, no sé si lo conozcan. Ese es el huitlacoche. Ese es el maíz que sale azul el hongo del elote. Ese es el hongo del elote y hasta las muchachas lo hacen muy rico aquí con elotitos. Y también tenemos para la gente que no queremos comer carne, mira, aquí tenemos honguitos con espinacas. Tenemos el huitlacoche, la flor. Y ahí esta muchacha, Jesús, está preparando una quesadilla de pollo. Y de lo que lo pida la gente, aquí se las hacen al momento. Allá están preparando la masa. Todo lleva un proceso, ella las va a freír. Y luego ya salen listas para el... O sea, que después que se pongan ahí, se fríen. Se fríen ahí, las doran muy bonito, que se ponga el queso y ya las preparan listas para comer. Ahí tenemos salsa roja, salsa verde y guacamole también aquí, para que se puedan deleitar sus deliciosas quesadillas. Ok, pues yo me voy a estar pidiendo, como nunca he comido lengua, me voy a pedir una de lengua. ¿Una quesadilla de lengua? Ajá, y una de chorizo. ¿Chorizo? Sí. ¿Chicharrón la probada de la prensada? No le gusta el puerto, ¿verdad? Sí, me gusta, cierto, sí. Pero como quiera, Pero el prensado, ¿cómo no? Es como... Bueno, mejor te lo hago del chorizo. El prensado es de la... Es grasita de chicharrón. He probado los tacos. Es pura la grasita, como los cueritos y todo eso así. Ah, pues. Está bien aprensadito así, ya nada más se hace. Pues he probado lo he probado en cueritos. En cueritos, en tacos de cueritos, tacos. Sí. Pero la guisan en chile rojo y ya se hace la quesadilla de chicharrón, como en la Ciudad de México. Y también hacen guarachones, hacen un guarachón grandotote. ¿Qué es un guarachón? Es una tortilla grande, lleva frijoles refritos,
lleva un bistec asado, chorizo y un chile jalapeño, cebolla cambray, y así está, con un guarache queda uno. Wow. Un guarachón. Imagínate. Se llama. Sí. Está grandecito, grandecito, y con ese... No, yo con estos videos voy a perder la línea. Bueno, me encuentro ya en el restaurante. Doña Verónica aquí está conmigo. Y me trajo... Usted quiere una buena agua o jugo, como le decimos nosotros, de papaya. Papaya natural. No, no esa papaya en polvo, no, no. Natural. Pase por aquí. Pase por aquí por Pequeño México en High Point. No se va a arrepentir, créeme. ¿Ves? ¿Eh? ¿O no es? Me acaban de traer mi quesadilla. Todavía doña Verónica está aquí conmigo. Pero yo quiero que ustedes vean estas quesadillas. Jamás. Ni ustedes los puertorriqueños que se creen que en Puerto Rico hacen comida mexicana, jamás. Jamás. Esto es una quesadilla. Bueno, me voy a probar la quesadilla. Esta quesadilla, una es de chorizo y la otra es de lengua. La lengua nunca la he probado, así que la voy a probar hoy. Doña Verónica me dice que es buenísima, así que yo le creo a ella. Así que esa es la que voy a probar ahora en estos momentos. Tienen que pasar por aquí. Dentro de la... Bueno, pero afuera... Es Pequeño México. No, pero... Aquí es Taco Cono en afuera, se llama el restaurante. Adentro. Adentro de del supermercado se llama Taco Cono. Aquí en Pequeño México, en High Point. Señores, tienen que probar el de lengua. Tienen que probarlo. Tienen que pasar por acá. No hay... Yo no he probado quesadillas como esta. Así que están riquísimas. Doña Verónica, muchas gracias por todo. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Estamos muy contentos por eso. Así que a la gente que vio este video, que lo va a ver, que lo ven y nos visite aquí a Pequeño México, y que pues vean y prueben todas las delicias que ustedes tienen aquí, y que sepan que aquí lo van a encontrar todo. Así que hasta luego, mi gente. Adiós, Verónica. Adiós, muchas gracias. Y gracias. Los esperamos aquí. Pasen por acá por Pequeño México en High Point. Hasta la vista. Hasta la vista. Muchas gracias. Bueno, mis supermarkets, muchas gracias por acompañarnos en otro video más. Hoy estuvimos visitando la tienda Pequeño México aquí en la ciudad de High Point. Vieron la limpieza, la frescura de la carne. Vieron como la dueña Verónica Paniagua nos atendió, sus empleadas nos enseñaron el proceso de las quesadillas, bueno, en fin, un trato muy especial
de parte de Verónica Paniagua, dueña de Pequeño México, y de sus empleadas y empleados. Les recomiendo que apoyen esta tienda, apoyen lo nuestro. Vengan aquí, prueben las quesadillas. Me reitero lo que dije anteriormente, no he probado quesadilla mexicana mejor que esta, por ahora, ¿ves? Pero, sin duda alguna, riquísima. Así que, sin más nada que decirle, le agradezco nuevamente a todos. Si desean comentar, por favor, suscríbanse, toca la campanita y haga cualquier tipo de comentario. Si les gusta, bien, y si no les gusta, pues también haga su comentario. Así que, muchas gracias y apoyen lo nuestro. ¿Quién dijo que no hay supermercados de primera clase aquí en Carolina del Norte? Yo digo que sí. Hasta luego, mis supermercados.